Bienvenidos a Los de los Tenis Podcast, directamente desde Guadalajara, Kitbit. Amigos, bienvenidos. Buenas tardes, buenas noches. Gracias por estar doctor, aquí. Doctor Pepe Pedos, ¿cómo está? ¿Cómo están, amigos? Muy bien. De regreso a este su queridísimo y lindísimo programa. Qué bueno verlo en el mismo lugar otra vez, doctor. Que no me lo ande cambiando de un día para otro. Oye, peleando bueno. Y disfrutándolo cada día al máximo. Muy bien. Ahora sí, desde Andorra la Vieja, Papu. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos y máximo respeto a todos los que nos están viendo en el estreno en YouTube. Un beso. Y a los que nos escuchan en las plataformas de audio también, un beso, pero váyanse a dejar una reproducción ahí en YouTube. Nos ayuda mucho. Un like, un comentario, nos ayuda mucho. Compartan. Sí, aunque sea un chinga tu madre, doctor, eso nos ayuda. Hashtag. No. Como luego, ¿no? En No Hype, que ahí siempre se arma como... Porque nunca falta, ¿no? El troll. Si yo los dejo decir, güey, y les contesto. Y siempre les digo desde el principio, güey, es que a mí me gusta que me digas cosas porque tus comentarios no me sirven. O sea, no, a que me mientes la madre, los comentarios y le siguen dando, güey. Yo lo agradezco muchísimo a esa gente. Igual aquí. Ya voy a empezar. Es que aquí nunca se hacen comentarios negativos. No sé si porque los borra el productor, pero aquí normalmente no, son comentarios aquí muy no amables. Aquí no se borra nada. Todo se queda. Así es. Bretón. Hola amigos, bienvenidos a este su podcast de confianza. Sí, pues bueno, muchas gracias por los comentarios que dejó en el programa anterior. Creo que a mucha gente le gustó que habláramos pues, de otras marcas y de otras cosas que no es lo que normalmente nos llega. Y entonces les agradecemos mucho los comentarios que dejaron. Esta semana hubo algunos lanzamientos por ahí. Es muy tranquilo y se nota porque hasta las Adilets dichosas, todo el mundo las anda buscando y todo el mundo las quiere y todo el mundo que, ay, a las 12 de la noche se liberaron en Adidas, ¿alcanzaste manita? Ay, no, yo no alcancé, ay, qué desgracia, ay, pobrecitos, ¿no? Va a estar en todas las tiendas de energía, va a ser un drop que van a estar viendo constantemente, no sé si en esos colores, pero pues, seguramente va a haber Adilet para todos. Yo no las he visto físicamente, la verdad, no me he dado la tarea de irlas a ver, pero sí sé que va a llegar a varias tiendas. No en cantidades así muchísimas, pero creo que las suficientes para que si ustedes quieren unas, alcancen. ¿Son más limitadas que una que las últimas GCS Lite de este beat? Sí, pero por la silueta que es. O sea, porque acaba de salir, porque están haciendo como pruebas. Sí, ahorita sí, pero seguramente va a haber más colores que no... No van a ser tan limitados. Ok. Y pues bueno, es algo que sale esta semana. Salieron durante el fin de semana por ahí en la página de Adidas. Salió en el color verde, en el beige, y unas como de color, ¿no? Como bicolor. Las moteadas. Uh-huh. Están lindas. ¿Y el precio? ¿Lo sabemos? ¿1,200? 1,200. Pues un poquito más baratas que las GC, ¿no? 300 pesos más baratas. Ahorita ya sí, porque antes estábamos más baratas. Ok. Y pues nada, la verdad es que es un lanzamiento interesante. Ahora que ya las tengamos en mano, a lo mejor podemos platicar un poquito más de ellas. Pero creo que también se entiende este tema de que ya no nos da miedo pagar por slides o por chanclas o como le quieran llamar, de más de 1,000 pesos, ¿no? O sea, ya se volvió algo como también como normal. ¿Comodidad? Sí, y uso, ¿no? Claro, pues, creo que la pandemia ayudó, ¿no? Ese trabajar en casa, ese tener que mantenerte como más cómodo dentro de tu área común y de poder estar, pues, sin, como que sin máscara, así sin tener que estar de poser o algo más, pues, le dio pie a esas slides, esas chanclitas, esos mules, todo, y explotó, güey. Está padre, ¿cómo? Claro, sí. Digo, Bretón nos va a decir a ustedes porque son pobres, pero yo compraba chanclas de 4,000 pesos desde hace mucho tiempo. ¡Ay, nonito! Claro. No, mames, yo tengo unas chanclas Nike que tengo como 15 años con ellas, güey. ¿Eh? Sí, súper cómodas, güey. Yo sé de los que compraba, de que tú comprabas así chanclas Off-White y Coach y... Nah, no, Louis Vuitton, ¿no? No, tengo esas Nike que son
es una tecnología que se llama SolarSoft, creo. Ajá. Sí, el SolarSoft. No, ajá, mames, son comodísimas, güey. Tengo como 15, 20 años con ellas y ya después compré unas Slides, unas Yeezy, güey. Y luego unas Farrell, pero yo no gastaba en chanclas. Ah, mames. Sí, de hecho era sí, como lo común, ¿no? O sea, que la gente no gastara en chanclas. Sí, comprado. ¿Gastaban en chanclas, papu? Sí, las de Bodega Aurrerá, güey, que con trabajo se entraba el pie, güey. Que como de 30 pesos. Pero nunca pagabas por unas chanclas más de 300 pesos. No, es que haz de cuenta que yo tenía... O sea, yo lo que compraba era Crocs, güey. Como dos pares desde hace mucho tiempo. Cuando los Crocs no valían 1,500 pesos, güey. Ah, claro. O sea, están, sí, sí, sí. O 600, 700 pesos. 600. Y bien cómodos, güey. O sea, yo tampoco gastaba mucho. Ya todo está bien caro, ya los Crocs valen más de 1,000 pesos. 1,500. O sea, hay más baratos, pero los que costaban 600, a los que nos estamos refiriendo, ahorita están como en 1,500, güey. Wow. Qué horror. Muy caro, muy caro. Pero bueno, salieron las Adilets, estas 2022, que pues más que nada es la mamada por el toda la controversia que causó nuestro querido Kanye West. Funcionó. Un respeto. Funcionó. Y ahí es sí, donde cobra más fuerza la teoría de Beat de que estaban sentados comiendo y Kanye le dijo, ahorita te hypeo tus chanclas, carnal. Han de haber apostado, ¿no? Que no se venden, suéltate un paro, carnal. Ajá, seguramente les dijo el güey de Adidas, como de, oye, carnal, tenemos un problema, porque mira, vamos a mandar a producir un chingo de estas y no sabemos cómo venderlas, porque todo el mundo solo quiere Yeezy Slides. Y ya llegó el patrón y ahorita la sacamos. Estaba el Kanye con el taco y le dijo, déjame termino el de cueritos. Influencers sí, reales. Deténme mi taco, le dijo, deténme mi taco. Exacto, le dijo, si gano, pagas mi deuda con la tienda esa de ropa. Esa de ropa que rentó y que no devolvió, ahí tú la pagas, carnal. Pero fíjate, bueno, hay ¿cómo te das cuenta que la vida de los artistas es una vida falsa, güey? Que rentan ropa, güey. Ah, sí. Que eso seguramente a lo mejor lo utilizó para eventos así como bien específicos. Sí. O para alguna pasarela o cosas así. Pero sí, tienes razón. O sea, este tema de que... O sea, a mí lo que se me hace ridículo es que, pues, que tengan tanto dinero y aún así digan, ah, pues no lo voy a pagar. ¿Qué es eso, eh? ¿Que no saben quién soy yo? No. Pero no sé, o sea, no lo estoy defendiendo, güey, porque está mal. Pero ¿no será que se le va el pedo, güey? Sí, claro, totalmente. O sea, y lo deja ahí botado y de repente lo empiezan a demandar y dice, ah, ¿qué pasó? No sé, güey. Porque los futbolistas son así también, güey. Y lo hacen a propósito, güey. No es que se les vaya el pedo, güey. Es porque sienten así como que se merecen todo y es así como de, no mames, ¿qué no me lo vas a regalar? ¿Que no sabes quién soy? Los futbolistas, bro. Un artista como Kanye. Así empiezan y después van con Hacienda. A lo que voy es que viven en otra realidad, güey. Sean artistas o futbolistas, viven en otra realidad, güey. Eso sí. Yo creo que es un pedo más que se les olvida, güey. Si a uno que no tiene varo ni tantas cosas que hacer, se le va el pedo. Sí. Es más, yo dudo que Kanye haya ido a recoger esa ropa. O sea, seguro mandó sí, a alguien y a alguno de sus asistentes o ayudantes que también ha de cambiar cada 3 días porque seguramente le caen gordos. También ahí a lo mejor se le olvidó. Sí. En la transición de puesto se les fue el pedo, güey. Medíquense, bros. También quién sabe si el güey fue y las pidió. O sea, si no algún asistente o algún en que trabaja con él, las pidió su nombre diciendo, ah, güey, son para él. Sí. Ajá. Entonces a lo mejor el güey ni sabía que las había pedido. O por ahí andan las pistas y ha dicho, ah, güey, pues yo no sabía, ahí está. Claro, eso. También no creo que le cueste mucho pagar lo que le están cobrando. Ah, no, como güey, $100. Pues sí. Pero bueno, salieron las Adilets y pues ya sabíamos, ¿no? Que Nike iba a apostar mucho al Jordan 2 este año. Ya había salido el de Mamanier, ya está anunciado el de J Balvin, y a veces se nos olvida, pero todo comenzó antes de la muerte de Virgil, con el Jordan 2 de Off-White, que fue, pues, el último release de Nike, ¿no? Antes de su fallecimiento. Bueno, su último release con Nike antes de su fallecimiento. Y esta semana tuvimos el drop de dos pares que causaban mucho ruido al principio, incluso antes de que salieran, como que la reventa estaba ahí un poquillo alta, y de repente se cayó, que pues, se habla del Jordan 2 de Nina Chanel y el de
Maison Chateau Row. Perdón si lo pronuncio mal, pero bueno. Déjame les enseño aquí, tengo los de Nina, que ya lo habíamos platicado la semana pasada, es un par muy sencillo. Es un par que se asemeja mucho al de 1985, con algunos cambios claros en el otro. Pero la verdad es que está muy, muy bien hecho. La caja es muy bonita. Ahorita les enseño la caja, perdón. Pero mira el llaverote que trae, papu. Ah, muy bonito. Para que lo traigas colgando, mira. La casa. Colgando. Sí. Para que la traigas colgando, mi amor. Sí. Me recordó al que traes colgando, papu. Así todo grandote, es que y bonito. No, o sea, traerla colgando y aparte tener el llavero en con tus sí, llaves. Sí, se ve, ¿no? Bien, ¿no? Exacto. Exacto. Sí. Este es el High. Muy, muy simple. O sea, realmente tampoco estamos hablando de el par con más propuesta. O sea, es un par que tiene esta propuesta del minimalismo porque creo que Nina Chanel se concentró, trató de concentrar todo su arte en el llavero y en la parte de las cajas. Y dejó el par lo más cercano al Jewel Rodon 2 que todos conocemos. Incluso con esta hechura un poquito más fina, ¿no? El par no es tan bulky en la parte de acá. Entonces, es un Jordan 2 poco común, vamos a decirlo así, pero que está muy, muy bonito. La verdad es que también la calidad de materiales es bastante, bastante buena. Así es un Jordan 2 bien hecho. Está lindo este Jordan 2 de Nina Chanel. Ahorita les voy a enseñar la caja. El Bretón lo tuvo la oportunidad también de comprarlo, ya lo vio él físicamente. ¿Cuál es su opinión, señor Bretón? Está bonito. Está padre esto de que está muy sencillo, güey. O sea, es como que se aplica el menos es más, güey. O sea, no necesitas que traiga mil cosas, mil detalles así. Sencillito, muy, muy, muy retro, muy OG. O sea, como muy, muy puro, por decirlo de alguna forma. Está muy bonito. Está lindo. A mí sí me gustó. Desafortunadamente, pues, por güey, me fui a la talla. Y como es horma de mujer, pues, me quedaba apretado, pero está bonito. Nina Chanel, ahorita les voy a enseñar el que a mí me gustó mucho más que el High, no mucho más, pero me gustó más que el High. Está hermosísimo, está bien, está chulo. Muy bonito. El Jordan 2 Low funciona muy, muy bien. Y con esto que hace Nina de hacer los paneles mucho más limpios, el color. También le ayuda mucho, creo que el tono verde atrás, ¿no? Sí. Está muy bonito, muy, muy bonito. Este logo. Me gustó más que el High, la verdad. Además, siento que el High, llega un momento en que parece como botita, ¿no? Como de zapato. Y este, pues a lo mejor sí parece como zapato de boliche, pero está cool. La verdad es que está muy lindo el Jordan 2 logo de Nina Chanel. Claro. Bueno, ya no está caro, la verdad es que más bien ya todo está muy caro. ¿Cuánto costaron? Creo que 4,000 pesos cada uno, ¿no? Uno de 4,600 y el otro de 4,800. No, 5,000. 5,200, ¿no? 5,200 el High y 4,800 el low, creo. Ajá. Ay, no, sí están caros. Perdón. Y el low creo que es el que vale la pena. Sí, el low se lo recomiendo, ¿eh? Vale mucho la pena. Y la ropa también estaba bien padre. El pants, sí. La chamarra y el pantalón estaban bien, bien chidos. No, era la playera. Una playera estaba bien chida y no la vendieron. Bueno, en sneakers no estuvo, no sé si entiendas. Era una playera así como con un gráfico de Jordan, güey. No, perdón, no es una playera, es un hoodie. Es un hoodie, perdón. Mira. Ah, ese yo tampoco lo vi. No lo vi. Eso no lo vendieron en sneakers. Y está bien chido. Está bonito. Y bueno, nada más para decir, esto fue exclusivo de sneakers y de Amy. Creo que fueron las únicas plataformas en las que se vendió. Muy limitado, la verdad es que no llegaron tantas piezas, pero también creo que el mercado para ese par de no fue tanto. Y el otro, que es este de Maison Chateau Rouge, que son 4,600 dos pares. El low. De este son dos pares. Está para el arte del Maison. Qué bonito. Está muy chido. ¿Cómo se llama el otro par, Phil? Es Jordan Series.
El serie está bien bonito, ¿eh? Es un high. Me arrepentí de no comprarlo, pero está muy bonito. Y por 2,500, créanme que es lo mejor que pueden comprar por 2,500 de Jordan Brand. Digo, muy diferente a lo que acabamos de ver con Ina, un par con muchos más detalles. Está este grabado, ¿no? Aquí cómo está el cosido de esta parte. Obviamente recupera esta forma un poquito más chunky. Y algo que me pareció muy interesante también es la suela, como speckled, así como con chispas. La verdad es que me gustó mucho. Algo que me está gustando de los Jordan 2 que están sacando este año es que la calidad en general es bastante, bastante buena. Y la combinación de materiales de este en particular permite que llame muchísimo la atención. Es un par bonito. A mí no me gustan mucho las agujetas. Siento que como que le da más colorido. Ajá, exacto. Tal vez con las agujetas lisas se vea un poquito mejor, pero bien. Bien en general este. Me sigue gustando más el de Nina, pero está bonito también. El de Maison. Para la gente que le gustan los tenis con cosas, uh-huh, o con detalles que permitan ser más ostentosos, este está bueno. Este Jordan 2 es bastante bueno. Pero yo soy fan de los Jordan 2 más sencillos. ¿O no, Papu? Sí, pero te voy a decir algo. O sea, de estos tres que acabas de mostrar, yo creo que Low es el más bonito. Ajá. Luego, para mí luego sigue este, okay, y luego el high del anterior. Sí, del de Nina. Sí, sí. Puedo coincidir tal vez poco. Sí. Está bonito este. Sí, muy bonito. Es que... Dale, Papu, dale. Ah, es que yo coincido con lo que mencionó Bretón. O sea, no tienes que ponerle tantas cosas para que se vea muy bonito un par. Ajá. O sea, ya vimos el balcón, que las nubes, que todo lo que trae, la lucecita y así, se ve bien. Pero no tienes que exagerar para que llame la atención. Y me parece que todos me hicieron muy bien. Sí. Sí, como los polos opuestos, ¿no? Hablábamos de la sencillez del anterior. Y este que sí trae muchísimos detalles, pero que también es muy bonito. Sí. Y la colección de ropa de Maison está increíble. Sí. Las playeras estaban chidos. Sí, buen drop de estos dos, de Nina Chanel y el Maison Chateau Rouge. A mí lo que me gusta del Nina Chanel del High es que es como OG, güey, por el color rojo. Sí, es muy bonito. O sea, es como el OG, digo, es lo que está bonito, güey. Y con las agujetas negras y todo, sí tiene ese, ese aspecto. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que los tres son buenos, o sea, realmente si les gusta el Jordan 2, cualquiera de los tres les va a gustar. El tema es cómo acercamos a la gente que no le gusta el Jordan 2 al Jordan 2, ¿no? Y pues yo creo que el Balvin va a ser la respuesta. Creo que estos pares sí son muy de nicho, sí son como para gente un poco más clavada, para gente que ya le gustaba el Jordan 2 y quería verlo en colaboraciones, porque el Jordan 2 realmente de colaboraciones, pues creo que solo tiene el de, o sea, antes de Off-White, o sea, que vimos. O sea, ¿tú crees que Off-White no lo logró? Yo creo que no. Yo creo que yo también creo incluso, que no. Yo incluso creo que el Jordan 2 de White, a pesar que es muy bueno, la gente empezó a darle más importancia una vez que se murió Virgil en el momento. De hecho, para mí es de lo mejor que sacó Virgil en todo este tiempo con Jordan Brand. Pero siento que es una silueta que para mucha gente sigue siendo complicada hasta cierto punto. Y pues no habíamos visto colaboraciones, o sea, digo, corríjanme, pero creo que la única colaboración que existía del Jordan 2 antes de todo esto era el de Vashti. Don't see. Yo no recuerdo ninguna, o sea, obviamente hay ediciones especiales como el Don Becker, los Bean 23. El de Don, sí. Ah, el de Don, sí, correcto. Salieron los dos. El crema, ¿era un crema y uno azul o era un crema y uno rojo? Luego fue el azul, luego fue el crema, luego fue el rosa. Cierto, son tres. Fueron esos. Fue Vashti Cola primero, que fue además 2004, una cosa así. O sea, fue muy viejo. Y después siguió Don C, que ya fue como en los 2010, 2014, 2015 más o menos. Y hasta ahorita. O sea, sí hay una diferencia grande entre las colaboraciones que habíamos visto. Y el de Don Chips es espectacular, la verdad. Muy, muy bueno.
A mí me parece que, claro, yo no trabajo en Nike, claramente, pero siento que sacarlo como muy seguiditos no me parece tan bueno. Sí, a mí tampoco me pareció tan buena idea. Y no lo hablo de mi cartera, o sea, pues porque realmente creo que, o sea, todavía no terminabas de digerir lo de Nina Chanel, ya tenías luego el de Maison, ¿no? Sí, no lo están el explotando de forma adecuada. El de Maison era tallas normales, no era forma de mujer. Sí, era normales. Tal vez es por eso, güey, porque uno va dirigido a mujeres, en teoría, que sabemos que lo quieren los hombres, pero va dirigido a mujeres. Llegaron todas las tallas, güey. Desde adultos desde hasta... Desde bebés, ¿no? Hasta bebé. Creo que se hicieron un poquito bolas con el lanzamiento de este del Mason. Creo que fue como que sí, luego no, y luego sí. Y luego sí salió, pero no salía. Y hubo como ahí como un detalle raro. ¿Y fue sold out, Pete? Sí. Sí, pero resulta que al final no salía. Pero incluso Nike lo sacó. Entonces hubo un tema ahí extraño. A lo mejor sí quieran como darle como un espacio de decir, güey, preferible que estamos lanzando cosas como constantemente a aventar todo y luego ya no tener nada que lanzar de la silueta. Okay. No sé al final qué pasó, pero sí fue sold out. Pues muy bueno. Ese estuvo disponible en Lost y en Sneakers. Mal recuerdo. Y bueno, perdón. Antes de cambiar de tema de los Jordan 2, yo creo que de lo mejor que viene es la colaboración con, creo que es una tienda, 218, uno cafecito, no sé si ya lo vieron. Sí. Ese sí me parece que es de los mejores Jordan 2 que han salido este año. Es un low, ¿no? Café. Es un low, sí. ¿También el de Titan se llama? ¿La tienda? ¿El cuál? ¿El que es como con verde y naranja? Ajá, creo que sí. Sí, ándale, que parece como de los huracanes de Florida. Ah, ese también es muy bonito. Yo pondría esos dos por encima del de Balvin. Tendría que ver el Balvin. Pero así en fotos yo los pondría por encima. Sí, puede ser. O sea, lo que tiene el Balvin, que ya hemos platicado mil veces, pues es esta irreverencia, ¿no? De ponerle tantas cosas al Jordan 2 que se ve bien. O sea, curiosamente se ve bien. Y lo que decíamos, ¿no? Esto lo va a hacer caro a mucha gente, aunque el precio de $300 de retail, pues, va a ser un inhibidor para mucha de la gente que se quería. No es lo mismo el Jordan 1 de 3,500 o 3,600 a este par que va a costar 6,000-7,000 pesos, ¿no? Sí. Va a alejar a la mitad de los fans de Balvin, así de simple. Pues sí, claro. Se va a quedar la mitad que está interesado en el par y tal vez en la historia. ¿Pero vale la pena por los leds que trae? No. Pues, o sea, pues vale la pena porque pues el par es lindo, ¿no? Y porque pues Balvin y es un Jordan 2, lo que tú quieras, pero... Bueno, más bien, ¿se justifica el costo por la tecnología? Pues yo creo que esa es la justificación, el tema de las lucecitas. Sí, híjole, yo no sé. Sí, yo tampoco creo que sea por ahí. Pues de entrada, por material y tecnología, pues sí sube el costo, ¿no? Es lógico. Sí, pero para que nos cobren aquí en México, ¿qué te gusta? ¿6,500, 7,000 pesos? Ajá. No se me hace... O sea, por ejemplo, el de Don sí estaba en 9,000, me parece, ¿no? O 12. 9, pero era... venía con la gorra. Y la chamarra, ¿no? Y bonito. No, o sea, era la gorra y los tenis nada más. Pues sí, pero es un par que si hoy saliera costaría $600, no 450. Sí. Acá no es un tema de materiales, es más un tema de inflación y de... Uh-huh. Los ajustes de impuestos y eso, no es tanto de material. Claro. Y está bonito, o sea, el Balvin yo creo que va a funcionar y va a ser un paro buscado, pero también creo que es de esos pares que es tan alto el precio que pues, vas a pagar reventa a lo mejor 1,000 pesos arriba. Sí. Ahorita platicamos de eso. Pero bueno, el Jordan 2 de Balvin, y sí, coincido contigo, Papu, yo creo que tanto el de Titan como el de 218 son muy buenos pares de Jordan 2. Vamos a ver cómo funciona eso. También otro par que se lanzó este fin de semana fue el, no me acuerdo si salió la semana pasada o este fin,
el New Balance de Teddy Santis, el 990B2, el negro. No me acuerdo si fue mediados de esta semana o... pero salió en la semana. El, un par que, o sea, el tema con New Balance, y lo vamos a platicar con esto que va a salir el morado, que sale esta semana, es que le suben, o sea, cada lanzamiento sube el precio. Es impresionante. O sea, el morado va a costar 5,700. Entonces, yo no entiendo la estrategia de New Balance porque, digo, entiendo que es un tercero, o sea, y de ahí que el precio se eleve. O sea, eso también lo tiene que entender la gente. No es que llegue el... O sea, no es que llegue directamente la marca, lo trae un tercero, pero este tema de yo tengo mis tiendas y a mis tiendas le voy a dar el mismo producto que a las tiendas de energía, pero entonces le voy a ir subiendo el precio, pero entonces lo dejo en mis tiendas para que yo siga ganando más dinero, a mí me parece un absurdo. Porque si los vas a dar caros, entonces dáselos todos a las tiendas de energía y que se justifique de alguna manera el precio, porque pues es un double counting, ¿no? Es el dinero del tercero más lo que tiene que ganar una tienda. Ahí se explica. Pero si lo vas a dar también gran parte de tu stock, porque además gran parte del stock va a las tiendas New Balance, pues entonces al menos ten como una media, ¿no? Di, ok, sí, porque el problema que va a pasar es que las tiendas de energía va a llegar un momento en que ya no puedan soportar los lanzamientos tan constantes con el alza de precios, se van a empezar a quedar, y en las tiendas New Balance obviamente se van a quedar, ¿no? Con más razón todavía. Y eso va a provocar que, pues, en este caso New Balance, lo tenga que descontar los precios. Entonces, todo este esfuerzo que está haciendo por posicionar la marca, pues se va al carajo, porque la gente mejor se va a esperar a los descuentos. Claro. Porque ya, aunque sea el 20% en un par de 5,000 pesos, ya son 1,000 pesitos. Sí. O sea, ya suena bien, ¿no? Entonces, yo creo que deberían de como hacer un ajuste y decir, ok, voy a mantener más stock en mis tiendas, pero a lo mejor el precio de todos los Made in US va a ser 4,900. Y con eso creo que, al menos la mayoría, yo estaría dispuesto a pagar 4,900 por los Made in US. Pero ya 5,700... ya es así como de, pues mejor me espero, sobre pues todo si van a estar trayendo tantos. Ya 5,700 está hasta más caro que los de kit que compramos, ¿no? Ya con impuesto y envío, esos costaron como 5,200 ya con ya puestos aquí en México. Sí, más o menos, un poquito más. O sea, ya más caro que una colaboración de kit, pues es como que ya dices, pues no está tan chido, ¿no? Pagas sí. El envío mejor. Claro, o buscas que te tomen una oferta en StockX. Claro. Porque eso es algo que platicábamos igual con Brendan Don cuando vino. O sea, este tema de New Balance, el lanzamiento tan constante. Y él decía, es que la marca está en una disyuntiva porque ellos no pueden soportar tanto lanzamiento. O sea, no tienen la capacidad porque no tienes ni el mercado, como lo tienen Nike y Adidas. Por otro lado, tampoco tienes un punto de precio en el que digas, ah, bueno, como Nike, ¿no? Que a lo mejor los precios ya se van acercando a los 5,000 pesos, pero estás hablando de colaboraciones, estás hablando de Jordans, que al menos le habla a un público mucho más general. Y aquí pues, sigue siendo un nicho pequeño, sigue siendo gente que valora mucho la calidad del producto, pero que también en nuestro caso, por ejemplo, yo lo platicaba con Héctor Colín, que le mando un saludo. Digo, güey, o sea, de 5,700 por un Made in US, o sea, por un par convencional, a comprar el de Joe Fresh Goods, que a lo mejor en StockX ya con impuestos y todo, voy a pagar 6,000 pesos, güey, pues mejor me compro el de Joe Fresh Goods. Si lo que me duele del Joe Fresh Goods es pagar reventa y es, me duele el codo. Pero cuando ya la diferencia es tan poca, güey, pues mejor compro ese. Pues sí, güey, porque claro. Incluso por más que nosotros queramos defender a la marca, porque lo hemos hecho de, no, es que es caro, pero vale la pena por los materiales, pero llega un punto en que la gente va a decir, pues sí, güey, pero tampoco vale tanto. Sí, no justifica claro. Tanto el gasto. Exacto. Yo creo que la publicidad viene como si fuera colaboración, ¿no? Pero eso no importa, Papu, porque, o sea, realmente nosotros conocemos a Teddy Santis, pero no es una Emilion Dor. O sea, uh-huh. Ese es el tema, ¿no? O sea, no está presente la marca, ¿no? que es la que le está dando el hype, si tú quieres, al 550 y al 650. De hecho, el último 650, el blanco con café, o 550, el último que salió, yo vi que mucha gente de México ganó. Y eso te habla de que no solo se están produciendo más pares, sino de que cada vez hay menos gente que está dispuesta, o sea, a pagar por un 550, o sea, por cuando ves. No, perdón, es que te voy a decir, fue un stock alto y todavía hicieron una pre...
neta, güey, en la que te digan, ok, tú no ganaste, güey, pero si quieres el par, contéstanos y te mandamos el invoice, pero te lo entregamos hasta verano del 2023. O sea, todavía vendieron más pares, güey. Sí, y cuando tú ves un 550 normal y ves el Emilio Nord, tampoco dices, güey, voy a pagar la reventa de esto. O sea, están muy bonitos los colores, lo que tú quieras, pero no es tanta la diferencia. Eso es una realidad también. Entonces, ves, por ejemplo, el 90 a 60. Hemos dicho, es una buena silueta, es un par bonito, ya lo sabemos. Pero ¿hasta qué punto estoy dispuesto a pagar 5,000 pesos o 4,500? No sé cuánto. El retail aquí creo que no está tan mal. Pero ¿hasta qué punto estoy dispuesto a pagar 4,500 o 4,000 pesos por ese? Cuando le pongo 1,000 pesos más o 1,500, y a lo mejor puedo aspirar a que me acepten un bid en StockX por el de Joe Fresh Goods. Pero que realmente. ¿No sientes que también? O sea, es mi perspectiva, yo puedo estar equivocado. Pero estas personas terceras que están trayendo las cosas se deslumbran por este tema de Teddy Santis, porque ahí tenemos el 2002R, que es parte del Protection Pack, que mucha gente puso el Protection Pack como lo mejor del año pasado, y no cuesta eso, güey. Está mucho más barato, güey. Pero porque, ¿no?, el par es muy barato. O sea, pero ¿estás de acuerdo que, no sé, si yo estuviera, no sé, hasta te digo igual, yo estoy mal, pero si yo estuviera en esa mesa de la marca, yo les diría, oigan, estamos trayendo este par que fue de lo mejor del año pasado, pues igual si le quieren subir el precio como a los de Teddy Santis, pues este también súbanle, de lo más caro. Pero y que aún así se compraría, ¿eh? Pero es que el tema es el precio en dólares. O sea, esa cosa, el 2012R sigue siendo un par de $140. Y los de Made in US son de $195 para arriba, todos. O sea, proporcionalmente estoy de acuerdo contigo. O sea, lo que pasa es que todo es por porcentajes. Entonces, el 15%, el 16% de IVA, más el porcentaje de ganancia de las tiendas, más el porcentaje de ganancia de este tercero, pues obviamente todo es exponencial conforme al precio. Por eso es que pues no puedes como solo comparar los precios retail. Pero por ejemplo, ¿no crees? O sea, esta es una idea, ¿no? Que, por ejemplo, a este, ¿qué cuesta? ¿3,500? ¿3,600 pesos? 3,500, ¿no? 3,500, y el 960 va a costar 3,699. Bueno, pero pon tú el Protection Pack, 3,500. Si le suben a 4,000, lo entenderías, dirías, ah, bueno, está bien. Y con ese margen, bajarle un poquito a los Made in USA. Pero yo creo que no trae el mismo número de piezas. O sea, yo creo que a lo mejor del 2002R, asumiendo que solo va a haber en tiendas New Balance, porque no creo que manden a tiendas de energía, estás hablando que a lo mejor hay, que te gusta, 50 pares. Cuando de los otros están subiendo el precio y se les está pasando la mano en el inventario. Es lo que yo estoy viendo, sin saber mucho. O sea, nunca he visto los números, ¿no?, de inventarios. Pero si te da para darle a todas tus tiendas, y aparte para darle a las tiendas de energía, es porque ya estás trayendo 100 pares, no es porque estás trayendo 50. Y del 2002R, pues yo creo que, o sea, lo que voy es, no te alcanza a compensar uno con otro. Y además el 2002R tampoco es barato, ¿eh? Porque si tú quieres comprar ese mismo que compró Bit en StockX, con impuestos y todo al Buy It Now ahora, te cuesta 4,200. O sea, tampoco hay tanta diferencia. Sí. Según eso, de este par, acá en Guadalajara, en Andares, eso fue lo que leí. Va a haber 10 pares nada más. No son realmente nada. Es uno por talla, lo mucho. Sí. En el disco hicieron que ya vendieron unos en la de aquí del centro, ¿no? Ajá. Que, sí, más bien que ya los vendieron, que solo quedaban las tallas chicas, una cosa así pusieron por ahí. Ajá. Pero igual fueron 5 o 6 pares, o sea, no fue tampoco mucho lo que se llevaron. Sí, sí, sí. O sea, al final hay, te digo, hay 50 pares del 2012R. Y de los de Made in US cada vez están trayendo más. O sea, a mí lo que se me hace absurdo es este tema de traigo más y le subo el precio. Güey, mejor trae menos y mantén un precio. O sea, claro. Déjalo flat en 5,000 pesos. Es más, podrías decir, el B1 va a costar 4,900, el B2 y B3 van a costar 5,000, y si hay un B4, B5, va a costar 5,100. Y ya, güey, o sea, pero este tema de que hoy cuestan 5,000 y mañana, pues como fue sold out, entonces le vuelvo a subir. Pareciera que están haciendo prueba y error hasta dónde pueden estirar el precio.
Y el tema es que, si tú ves la, no sé si les ha salido la publicidad de New Balance en Facebook, pero que sale el de el negro, este de Made in US que estamos platicando, uh-huh. y sale así como agotado en Headquarter, pero disponible en todas estas tiendas. Pues sí, güey. O sea, Headquarter siempre los va a agotar. Porque si le manda 6 pares, Campa por supuesto que tiene 6 clientes para esos pares, ¿no? Y por su forma de trabajar, los va a agotar. El tema es que cuando tú le quieras mandar a Campa 25 pares y ya le subas el precio a 6,000 porque, ah, no, pues es que él está agotando todos, entonces pues ya no va a cuadrar. Porque hasta los mismos clientes de Campa van a decir, güey, por ejemplo, yo, pues mejor los consigo en Estados Unidos, me salen mucho más baratos. Porque tampoco son pares que ahorita ya la gente se esté peleando. Sí, que no son imposibles, ¿no? Claro, porque uno o dos drops los aguantas, güey, los compras con gusto. Pero ya como al sexto ya dices, güey, o sea, pues no los necesito, ¿sabes? Sí, pues a ver qué tanto está ganando ese tercero como para mantener ese precio tan alto, porque no, tampoco le ve, no. O sea, no se le ve el sentido, ¿no? Claro, pues, claro. Pues yo creo que el error... Por ejemplo, a mí de los... Rápido, papu. A mí de los anteriores no me ofrecieron en Headquarter y de este que viene sí me lo ofrecieron. O sea, igual y ya hay gente que ya está diciendo, no, pues como que ya me aguanto, ¿no? Sí. O sea, lo que yo creo es que con este, si es así, ¿no? Que sea prueba y error, a ver cuánto pueden subirle. Va a llegar un momento en que lo quemen y la gente no va a querer pagar ya ni 5,000 pesos. Claro, porque es lo que te digo, va a llegar un momento en el que tú digas, güey, si nadie lo compra, pasó con el 574 de el último que trajeron de la colaboración. ¿El de Sneakers and Stuff? El de Sneakers and Stuff, güey. En las tiendas New Balance lo tenían en descuento. Entonces eso va a pasar con los Made in US. O sea, son tan caros que te digo, ya con que te hagan el 20%, no voy a decir quién, pero hubo una persona que me dijo, güey, yo puedo sacar descuento de las tiendas New Balance. Entonces, con que me hagan el 20%, güey, ya me ahorré 1,200 pesos. Pues obviamente lo voy a tomar. Algún New Balance de 4. O sea, yo creo que el tercero que trae los pares y está... No sé por qué ponga esos precios. A lo mejor sí tiene una justificación. Pero vemos. Su justificación es justificación es correcta. Yo tengo un margen, tengo el margen de las tiendas, y como todos tenemos que dar el mismo retail price, pues aunque yo las venda directamente en mis tiendas, tenemos que estar parejos todos. Entonces tengo doble margen que tengo que subsanar, porque no sé en cuánto los compren a New Balance Estados Unidos, pero es lo que ellos compran, el precio de wholesale, digamos, o el precio de mayoreo, más su margen, que hasta ahí tendría que ser el precio retail para todos, más el margen de las tiendas. Entonces, eso es lo que eleva muchísimo el precio. Porque en lugar de ser un costo más 30, 40%, es un costo más 70%, por decir algo. Pero a lo que yo voy es que no sé si no hay... O sea, no tengo tiempo, seguramente un buen tiempo. El problema es que la vez pasada que estuvo en tiendas aquí en México, tú ibas a la del centro y había pares Made in UK, Made in USA en 1,500 pesos. ¿Sí? Entonces, si no se dan cuenta de lo que pasó antes, espero que no, pero podría pasar lo mismo esta vez. ¿Me explico? Que se volviera a ir la marca. Claro. Es que está este error de que porque está caliente en el mercado, puedo cobrar lo que yo quiero y todo se va a agotar. Y eso no es cierto. Porque, perdón, pero New Balance o las personas que traen New Balance en México, pues tampoco han hecho mucho por la marca. O sea, sí abren tiendas y lo que tú quieras, nos mandan los boletines y se los agradecemos muchísimo, pero no es como que haya un evento de presentación, no es como que haya un lanzamiento. O sea, tú dices, güey, pues qué bueno que le quieras ganar a la marca, qué bueno que quieras ser rentable. Pero, y es más, y qué bueno que, o sea, es más, yo estoy de acuerdo con que le suban el precio, papu. El tema es que no lo puedes subir cada lanzamiento. Porque pasamos de 5,000 pesos cuando llegó el primero, el gris, allá vamos en 5,700 y no han pasado más de 3 meses. O sea, eso es lo que a mí me, pues como me preocupa. Porque el precio de 5,000 siempre estuvo mal y creyeron que no los iban a vender, o ahora ya es un tema de hasta dónde puedes tirar la liga. Y eso tampoco está bien. O sea, yo creo que las tiendas, llámese Lost o llámese Headquarter,
preferirían en algún punto, ¿sabes qué? Pues si tú me estás dando un margen del 40%, si tú quieres, bájalo al 30%. Dame ese 10% de descuento, pero refléjalo en el precio. Porque para mí me conviene mucho más agotar el producto a tener que anunciarlo, hacer un esfuerzo de venta y bla, 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 para que al final se me siga quedando y te lo tenga que devolver y tú lo tengas que rematar por lo que dices, papu, porque después va a venir otro lanzamiento, la gente no lo va a querer, se va a confiar, entonces pues ya me atoraste y ya la marca nunca va a funcionar. Pues sí. Y por ejemplo, estos pares como el 2012R, el 550 y demás, creo que son pares que podrían como de alguna manera subsanar el tema del incremento en los 990 de Made in US. Por lo que dices, papu, ¿no? A lo mejor, obviamente no al 100%, pero sí puedes mantener como un precio flat del 2012 en 3,800, a lo mejor del 90-60 en los 3,800 también, y a lo mejor de los 550 subirles un poquito a 3,600. Y si traes buenos colores y demás, pues yo creo que esos son pares que puedes traer en buenas cantidades y la gente los va a estar comprando. Sí. Pero bueno, está bien. Pues ahí que se hagan bolas nuestros amigos de New Balance. El máximo respeto por traer todas las cosas, pero pues nada más que tengan cuidado con el tema del precio. ¿Qué otro lanzamiento hubo? ¿Nada más? ¿No? Hoy lunes se lanzó el... ¿Qué es? El de el Converse Dark Shadow, el Chuck. ¿Qué es como de piel? Que es como de piel, high and low. Rick Owens, El Rick Owens. Y creo que costaba 3,600. Venía con unas mochilas que costaban 1,800. Las mochilas ahí son una joya. Sí, las mochilas son muy bonitas. Sí, la verdad, sí. Sí, a mí, de hecho, los Converse no me gustan así como que de piel. O en Chuck no me gustan de piel. Y sí conozco gente que piensa igual que yo. Pero de todos modos, el par no me parecía malo. Me gustaba más el low que el high. Pero, pues no sé cómo le haya ido. No me fijé. Tiene más ondita, ¿no? Yo cuando veo un Chuck de piel, me acuerdo de la película de Soy Robot, ¿se llama? Ajá, la de Will Smith. Ya te saca sus Chucks de piel. Sí, sí. Pero sí, a mí no me gustan tampoco. A mí, además, no sé cuál fue el precio, pero los de Rick Owens, los primeros fueron caros. De 3,800, 3,700 estaba alto. Uh-huh. Las mochilas también estaban arriba de los 2,000, ¿no, papu? Pero no, 1,800, me parece. ¿Sí? Me parece que 1,800. Sí, pero están bonitas. 3,500 los tenis, el high, y 3,450 el low. Había dos mini bolsos, como dos mochilitas de 1,900, uh-huh. Una mochila de 2,800, un morral de 900 y una gorra de 1,000 pesos. Todavía hay. Sí, sí, a mí me parecen los accesorios que los pares esta vez. No hay todas las tallas, pero todavía hay. Sí. Pues ya al ser un Rick Owens, creo que el drop previo había tenido como una buena aceptación, ¿no? Pues a mí el que salió que no trae la punta cuadrada. El segundo, ese me parece redondeado. Increíble. Ese está muy cabrón. Ese me arrepiento de no haberlo comprado. La lengüeta sigue siendo larga, ¿no? Sigue siendo como el marcaje que dice ahí Dark Side, ¿no? O Dark Side. Todo es igual, nomás que en lugar de terminar en cuadrado. En cuadrado terminaba muy redondeado. Sí, estaba bonito. Sí, sigo esperando el aesthetic del papu con sus pantalones de tactopiel, su camisa calada sin mangas. Lo prometió, ¿te acuerdas? Lo prometió aquí en el programa. Cuando tenga el cuerpo de Rick Owens es el papu. Exacto. Lo prometió, sí, cuando me cuando me regalen la ropa y todo el Love Me. No, te sabes. Tú aquí lo voy a buscar el clip y en un día te lo voy a compartir. Y espérenlo en TikTok. Tú prometiste que ibas a comprar esos Chucks y te ibas a poner tu pantalón de piel y tu playera así como de red, como con hoyos. Ah, de red. Sí, para pa andar fresco, sí. A Aesthetic. Pero si encuentran el clip, súbanlo, amigos. Okay. Aesthetic Gothic. ¿Qué más? ¿Alguno que nos esté pasando, Vic? El miércoles, el de Kerwin Frost. Ah, el Bounce T1. ¿El Bounce?
Sí. Yo vi el de colores cuando inauguraron la flagship de Madero. Bueno, la tienda de Madero. Yo vi el de colores. Está lindo. O sea, es un par lindo. Pero el azul este que sacaron, el como de peluche, ese me gustó muchísimo. Ese es el más bonito, fíjate. De todo lo de Kelvin Frost, ha sido lo mejor que he visto. Yo me quedo con el Superstar, el chanchote. Para mí ese es el mejor. ¿El largote? Sí, ya sabemos que ese te gusta, bebé. Pero no es largo, es ancho, acuérdate. No, oh, es gusta. Largo y ancho. ¿Qué te gusta más, largo o ancho? Si te da de las dos, mejor, ¿no? Está extraño, se puso este podcast. Claro. Yo estoy hablando de los tenis, no sé qué están pensando ustedes. Sí, también. No, pues también claro. Lo mismo. ¿Del Superstar? Ah, esos nuevos no me gustaron, pero... Perfecta. Deja que dejen de echar al pueblo del doctor. Van a balacear, güey. La ropa. Hay como un short y una camisa, güey, que es así como si fuera pasto, como de una cancha de fútbol. Que está sí, bien bueno. Chido, güey. Está chido. Está bueno también. Tienes cosillas del Kelvin Frost. El Jeremy Scott de nuestra era. Pero da miedo, güey. A mí no me la claro. Pelo. Bueno, en persona no da miedo, güey. Lo vimos ahí en Complex, ¿verdad? Súper, es así, un tipo súper sencillo y chaparrillo. Ha de estar bien entretenida su plática, güey. Sí, puede ser. Pero bueno, eso también se lanza, ahí se lanzó ayer, miércoles, lo están viendo. ¿Y algo más? ¿No? No. Se lanzó, no sé si quieren platicar, hay un Dunk Low de Lisa Leslie, ¿se llama? Ah, sí, la jugadora. Llegó solo a Amy también, ¿no? Como de los Lakers. Muy bonito. Sí. Sí, está lindo. ¿Sparks? Jugaba. Las Sparks. ¿Pero jugó en las Sparks? Ok. Una de las jugadoras más importantes de la NBA. Lisa Leslie. Bueno, de la WNBA. ¿Qué más? De esta semana, pues no hay gran cosa tampoco. Bueno, ya creo que esta semana sale el Shocks, ¿no? El de Martin Rose. Sí. Sí, sí. La preventa. Sale el 17, creo. En sneakers sale. Pero en la página de Martin Rose lo podías comprar también, ¿no? Ah, no sé. Yo me acuerdo que en el Discord alguien puso. Está, la verdad es que no está tan malo, ¿eh? Es un Mule. Es un Shox R4 Mule, por donde le vean. No empiecen a acceder. Un poquito exagerado, tal vez la punta, pero ya las imágenes oficiales no siento que se vea tan exagerado del frente. O sea, no creo que parezca bota tribalera. Está muy raro. Pues es sí, no, R4 Mule. Sí, sí, sí. Las imágenes de sneakers ya no se ve tan exagerada la punta. Es como un... O sea, trae punta como de un zapato, güey. Un zapato... Zapato normal de estos que son de punta cuadrada. Había sacado PG Tucker, ¿no? No sé si lo había sacado PG Tucker. De donde vivo las fotos de que parecía bota tribalera, era de PG Tucker, ¿no? No me acuerdo. Según yo, no, más bien fue de un desfile de Martin Rose. Ahí los modelos traían. Sí, porque los modelos. Esos sí estaban exagerados, güey. Yo creo que ahí sí fue como más a la estética. No creo que la silueta sea exagerada, más bien la talla era grande. Alzaba grande el modelo. Sí, yo creo que sí. Sí, porque es como unos zapatos, pero con Shocks. Ajá. Como un tacón, ¿no? Es que el Shocks ya lo hace como tacón, güey. Pero es exagerado, pero el tacón, güey. Este es más tacón. Hay doble Shocks, sí, se ve doble. Es más alto y tiene el talón, güey. El espacio entre el talón y la donde termina lo de arriba es muy cortito. Es como una sandalia. Esos en la Canadá ya los vendían. No, pues es que es un mule. Ajá. Entonces es un mule. Entonces ya nomás para que metas tu pisito así. No se les hace. Yo sé que los tenis y la ropa no tienen género, pero no se les hace más como para mujer. Yo creo que sí. A mí me gustó muchísimo esto de Martin Rose. Eres una dama, lo entendemos. No, pero igual el anterior, el que estaba de hecho así como. O sea, güey. ¿Cómo era? ¿Un del Bonnard? Ese era de dama porque estaba numerado. Sí. Pues eso lo entiendo, pero este está bien. Pero es que por el tema del tacón,
es mucho más alto que incluso un tacón cubano que normalmente puede usar un hombre, güey. ¿Sabes? Creo que esto sí ya es como si trajeras un tacón de mujer, güey. Pero digo, yo no le veo, ah, como le veo las imágenes, igual en vivo no está tan alto, güey, no sé. Pero es que además, pues, no sé, o sea, como que el tema del shock no me parece que sea... No siento, de verdad no siento que sea como de mujer. ¿Lo vas a comprar? Cuesta 4,000 y garra, ¿no? Sí. No, güey, yo soy muy fan del Shox R4 y me encanta como es. Solo creo que este de Martin Rose, si costara, a lo mejor me espera que tenga descuento. Si tiene descuento. 4,900. Está caro, güey. ¿Pero llega a tiendas? No sé si le vayan a mandar a Campa. Sería con quien llegaría, ¿no? Por el colaborador. Verlo en vivo. Sí. Yo aparte creo, bueno, que es quien tiene más como el marco para poder venderlo, ¿no? Sí. A mí me voló la cabeza. O sea, siento que es un muy... O sea, siento que es un Shox R4 pues modificado de muy pocas cosas. Y te cantamos con zapatos de tacón. Eso no me... Va a traer sus mocasines que también traían socks, ¿no? A mí me gusta, es lindo. Es que a mí me parece bonito, pero en las fotos, como dice Bretón, a lo mejor en persona es otra cosa, pero en las fotos sí se me hace que es como muy alto. A lo mejor nada más son las fotos. Yo ni siquiera me había fijado en eso, fíjense. Yo pensaba que era plano. O sea, no plano, me refiero a que traía el mismo tamaño de normal. ¿Probaste las mules de que eran como Air Force One? ¿Las que eran que Office? No, güey. Ah, esas también. A mí también en las fotos se veían altas, güey. O sea, como que traían la suela de un Air Force completo y también eran solo unas mule. Que venían como con doble plantilla en una cajota. Ah, güey, no, la verdad no me acuerdo. Pero si tú lo dices, Doc, pues sí. Creo que por el mismo tema, creo que fue, pues, se veían muy altas como para generar un confort real, y aún así fueron también sold out en página. Sí, que esos de Martin Rose obviamente no buscan el confort, ¿no? O sea, es, claro, totalmente de acuerdo. Un ejercicio de diseño interesante. Está acá. Pero bueno, habría que verlas en vivo. Yo creo que viéndolas en vivo se puede cambiar un poquito la perspectiva. ¿Qué otra cosa? ¿Qué algo más que se lance esta semana? Ronnie. Ah, bueno, ahorita platicamos de eso. Vid, ¿algún otro par que se nos esté yendo esta semana? Déjame revisar. Según yo, no. Okay. No hubo más. ¿No hubo más? Entonces ya podemos entrar. Kid va a lanzar una colaboración con Marvel Comics, específicamente con el personaje de Spider-Man. Por el 60 aniversario. Por el 60 aniversario. Y resulta que Ronnie, pues, siempre que hace algo Ronnie es porque es fan de eso desde hace mil años, ¿no? Y él habla de que es parte de sus primeras colecciones fue justamente sobre los cómics de Spider-Man. Y hubo como dos fases. La primera fue este lunes, en el que sacó pura memorabilia de original de los años, de todos estos 60 años, digamos. Muchas cosas de los años 70, 80. Hubo cómics, hubo por ahí un juego de Game Boy, muñecos, un póster de Nestlé, ¿no? Ahí que costaba 140 mil pesos, una cosa así. Bueno, más, ¿no? Porque era de 10 mil dólares, ¿no? 200 mil pesos. 240 mil pesos. Era un arte original. Era un arte original de que utilizaban para Nestlé, o que iban a utilizar para una campaña, etcétera. O sea, había una memorabilia muy cabrona. Y el chiste es que junto con el producto, con las playeras, junto con todo lo esto que va a sacar, viene, creo que el lanzamiento principal es un cómic, específicamente de Kid, donde aparece obviamente Ronnie Fike. Hoy platicaba como de qué trataba el cómic, ¿no? El cómic es de que hay el Doctor Octopus, tiene bots, ¿no? Tanto físicos como de computadora, y esos bots están acabando todo el inventario, ¿no? Así como los chinos aquí en México con sneakers, allá, pero Doctor Octopus, ¿no? Y entonces sale Spider-Man, por ahí sale también Iron Man, ¿no? Y pues ahí está el Ronnie preocupado, ¿no? Porque la gente no le están llegando sus pares, todo se está quedando con los bots del Doctor Octopus.
Entonces, de eso trata un poquito el cómic. Y el cómic lo vendieron el día de hoy en todas las tiendas Kit. Si comprabas en línea cualquiera de estos artículos de la memorabilia, ya te incluía el cómic. Y si compras cualquiera de las prendas que van a lanzar este viernes, también tienes acceso al cómic de manera gratuita. ¿Cuál es el chiste de todo esto? Pues que viene una colección fuerte de Kit. En el cómic, por alguna razón, aparecen unos ASICs, que no sabemos si son parte de la colección o simplemente salieron porque ASICs dio la licencia, no sabemos nada. Si salieran, bueno, pues a lo mejor sería como el plato fuerte de esta colección. Pero si no, este viernes va a salir todo lo relacionado con Marvel por Kit. Y además va a haber una pop-up store en Queens. No en Brooklyn, no en Soho, en Queens, ¿no? En el barrio de Don Ron. Ahí va a ser esta pop-up store. Y si comprabas en tienda el cómic y te registrabas en la aplicación de Kit y estabas en Nueva York, tenías acceso directo a la pop-up store el día viernes. Prendas, va a haber playeras, va a haber suéteres, que están espectaculares, y va a haber pues hoodies y crewnecks, ¿no? Que es como que lo normal. Todo está muy chingón, la neta. ¿Cuántos vas a comprar, Vi? Aparte de todo. Dos de cada uno, yo creo. A huevo. Chingón. Para usar y para guardar. Exacto, como debe de ser. ¿Te gustó, Vi? Tú que sí eres súper fan. Sí. De todo me gustó porque son cosas como bien vintage, y siento que tiene como esta esencia entre lo viejito y lo nuevo. O sea, hay como un balance entre las dos cosas. ¿Hay una pieza en particular que te haya llamado mucho la atención? Sí, los crewneck. Me gustó mucho el rojo que inicialmente sacaron, pero el gris está increíble. Es que trae como la araña en todo el pecho. Pero son más suéteres, ¿no? Son suéteres. Sí. Sí, y de las playeras me gustó mucho una que trae como los logotipos de Spider-Man y cómo han ido cambiando. Hay una de manga larga que la trae en la espalda y está muy, muy bonita. Esa y la que dijo Bertón, el hoodie ese que trae el logo en la parte de adelante, como customizado también. Todo está muy bueno. Alberto Bretón. No, me parece espectacular. Digo, yo no soy tan fan como Beat, creo, pero sí, ya que Spider-Man es mi superhéroe favorito, güey. Siempre lo fue desde chiquito, güey. Entonces, sí me gustó mucho y podrán decir lo que quieran, ¿no? Cualquiera podrá pagar la licencia de Spider-Man, pero que salgas en un cómic con Spider-Man, güey, que Marvel te haga tu cómic, eso es estar en otro nivel, güey. O sea, es otro pedo, güey. O sea, Ronnie, güey, cuando ya creemos que no nos puede asombrar, saca otra cosa que dices, no, este güey está muy cabrón, y ni siquiera, ya sé que dicen que no es diseñador, que son licencias, lo que quieras, no importa, siempre la tiene el clavo de la nostalgia con la que tiene a su público contento. Entonces, me parece espectacular, y todo este tema de la memorabilia, ¿dónde la habrá conseguido, güey? ¿Se habrán puesto a comprarla en eBay y en tianguis y bazares, o trajo coleccionistas que se las vendieran? No sé, porque todo era original de la época, güey, o sea, estuvo muy chido todo lo que vendieron. En el baratillo. Sí, igual y vinieron aquí a la ahí con Sean Witherspoon. Fueron a buscar la chida. Ahí con Sean Witherspoon. Ahí en los tianguis. Pues estuvo muy chido. Y la verdad es que la colección a mí me parece increíble, ¿no? A pesar de que. Igual pues dices Spider-Man, no tiene tanta ciencia, pero creo que hay unas cosas muy bien ejecutadas, muy chidas. Fuera del hoodie, que fue mi favorito. El suéter, el de la araña, me parece espectacular. Y hay una playera que es cuando Spider-Man tiene el simbiote. Uh-huh. Que tiene el logo de Kit y está, no mames, esa playera me parece increíble, güey, me parece espectacular. O sea, a mí me gustó mucho toda la colección. Sí, toda la colección es buena. Papu. Yo intenté un cómic, ¿no? El lunes, obviamente no lo pude comprar. Y de lo que va a salir el viernes, yo quisiera poder comprar la patineta. Ah, sí, es cierto, hay una patineta, está chida. Porque en este perfil amamos las patinetas. Vamos, los patinetas. Doctor. Me gustaron los sweatshirts, o sea, los suéteres. Estaba padre, el rojo estaba increíble. Pero creo que ¿qué les parece a ustedes? La selección de las imágenes para las playeras fue como también algo, no voy a decir simple, pero pues es lo que ocupan casi en todas, ¿no?
O sea, no importa si lo hace Kid, si lo hace Marvel Comics, si lo hace Universal Studios, si lo hace Fox, si lo hace Máscara de Látex. O sea, a mí me interesaría saber quién da esa selección de imágenes. Yo digo que le des el crédito de quien te estás robando la idea, Doc. Sí, claro, lo teníamos en discusión de saludos al buen Hilser y al buen Landy, porque, pues sí, como bien dijo Bretón, a veces puede parecer algo tan simple que es como Spider-Man, solamente poner ahí a Spidey y marcarlo, pero pues la selección de las imágenes es distinta. O sea, ¿dónde generas esa...? A mí me comentó lo mismo su amigo Landecho y yo le dije que no, güey, que a mí no me parecía algo tan sencillo, porque ponte a analizar bien la colección, güey, y no es como una colección base de, por ejemplo, de las pijamas que encuentras en Suburbia, güey, que, por ejemplo, son todas de un mismo Spider-Man. Ponte a analizar, güey, y viene el Spider-Man ochentero, viene el Spider-Man moderno, sí, viene el Spider-Man de los noventas. O sea, vienen seleccionadas, güey. Y no es algo que normalmente vemos. O sea, unas sí, pero otras no, güey. Güey, hay una donde Spider-Man está pateando a un Hulk rojo. ¿Cuándo habías visto eso tú plasmado en una playera, güey? Eso es lo que iba, o sea, cómo o sea, hacen no la selección de las imágenes. Wey, no es tan simple como quieren hacerlo ver a algunas otras personas, güey. Creo yo que el cambio, o sea, el distintivo aquí principal es en el momento en el que manejas una licencia, que es lo que me imagino la licencia es como de, güey, tengo un banco de imágenes que puedes utilizar y no se puede modificar. Es muy diferente una licencia, el agarrar una licencia y generar una colección y hacer una colaboración, güey. Creo yo que esto de Kid no es una licencia. Esto vino Marvel y dijo, güey, hay una colección y es una colaboración. Tú date. Seguramente todo el tema de los gráficos tuvo que haber pasado por una aprobación de Marvel. El si se puede, no se puede, se puede aplicar así, así, así. Pero creo que eso es una colaboración como tal, güey. Esto no es una... ¿Qué es lo que decía Bretón? No es güey, una licencia. O sea, no es como que Ronnie fue y pagó la licencia y dijo, ah, pues quiero a Spider-Man. No, güey, Ronnie sale en el cómic. Y te habla de que se generó al menos en un cómic desde cero. Generaste una base y de ahí generaste una historia. Entonces creo que es la gran diferencia. No vas a ver ese tipo de piezas en Cuidado con el Perro o en... Máscara de Látex. Máscara de Látex, güey. Porque no creo que sea una licencia. Creo que es una colección hecha desde cero. Aparte sí, claro, de lo que siempre nos vende Ronnie, ¿no? Que él se echa su clavado a los archivos y escoge y él mete mano, claro. Y yo sí se lo creo. De hecho, él hoy, mientras contaba el desarrollo del cómic en sus historias de Instagram, él menciona que para él, de todo lo que ha hecho, es top 3 esta colaboración, güey. O sea, date cuenta el impacto que tiene en Ronnie. Y pues es que Spider-Man es lo más neoyorquino que hay, güey. Y Ronnie es neoyorquino hasta las uñas, güey. Entonces... tenía que hacer algo así, güey. Sí, claro. Creo que hizo lo mismo, o sea, la colaboración con los Simpsons, ¿no? También las imágenes creo que fueron de la misma del mismo modo seleccionadas. Por ejemplo, las de los Simpsons yo sí las veo más básicas, güey. Porque la sudadera que trae el dibujo con todos los personajes, eso sí lo ves en otras colecciones. Sí, güey. Pero chécate, o sea, la posición de los monitos y todo no es la misma que ocupan en el póster que compras en la tienda, güey, ¿sabes? O sea, no es la misma aparte, de la licencia. Yo, creo que lo que también dice Vid tiene como aparte, ese sentido. Aparte, según yo, son más piezas de Spider-Man que lo que salió de la sí, licencia. Creo que sí. Sí, creo que no de los Simpsons eran no sé, 8, igual ¿no? Lo mismo, no sé. De Spider-Man no sé. Son como 16, ¿no? No sé, porque había muchas playeras de los Simpsons también, pero güey, Ronnie lo dijo. Esto es top 3 de todo lo que he hecho en mi vida, güey. Wow. O sea, digo, para empezar, no sé por qué traemos a la mesa un comentario tan pendejo. Es para empezar. Pero bueno, ya que vamos a perder el tiempo en desmenuzar, creo que a veces no nos ponemos no ponemos atención y no nos metemos a leer de dónde viene cada una de las piezas. Que eso lo explica muy bien Ronnie cuando, sobre todo en sus blogs y demás, de dónde sale cada una de las imágenes, por qué esas imágenes. Hay unas cosas que obviamente parecen más simples porque seguramente es más familiar para nosotros. Por ejemplo, cuando salió lo de Star Wars, güey, la playera esa de láser, que es un láser adelante y un láser atrás, eso está muy cabrón, güey. O sea, yo no lo había visto en ninguna otra licencia. Y mira que de Star Wars hay para aventar, o sea, hay más que de Simpsons, hay más que de Hombre Araña. Entonces, rascarle a Star Wars y encontrar algo diferente, ese güey dijo, yo voy a ser la primera hoodie que diga Lucasfilm. Porque de Lucasfilm no hay merch, no existe. Y ese güey lo hizo. O sea, sí, en una colección tan grande... Obviamente hay 3 o 4 piezas que son únicas y que nunca más vas a volver a ver y que nunca en tu vida has visto. Y puede haber cosas que son un poquito más
comunes, ¿no? Por ejemplo, ahorita de Spider-Man, a lo mejor algunas de esas escenas como muy de cómic, y de, a lo mejor ya las viste, güey. Pero, por ejemplo, esta playera color arena con el Spider-Man, ay, me disculpa, pero yo nunca había visto una playera de Spider-Man color arena, con el Spider-Man en color arena. O sea, eso para mí, pues, es, no voy a decir que es, uy, no mames, el güey se rompió la cabeza. Yo no sé si se rompa la cabeza, yo no sé si tengo un equipo muy cabrón que se dedica a hacer eso. El tema es, como dice Bretón, o sea, es un tipo al que, y como dijo Vic también, es un tipo al que las marcas ya le dan no solo libertad creativa, sino ya le dan toda la confianza para hacer cosas que nunca antes se habían hecho. Pasó con Coca-Cola. La gente de Coca-Cola lo explica, güey. O sea, color azul en Coca-Cola, jamás, güey, jamás te lo voy a permitir, eso no existe. Y tuvo Converse azules, ¿no? De hecho, su primer Converse de Coca-Cola es de mezclilla. Fue la primera vez que dejaron que alguien modificara el logo de Coca-Cola. O sea, ese tipo de cosas yo creo que son las que en verdad ponen a Ronnie por encima. Porque no solo es un tema de diseño. El diseño, pues, o sea, a lo mejor alguien muy clavado como Beat en Spider-Man, a lo mejor ese güey se aventaría diseños mucho más cabrones. Eso está bien. El tema es quién le va a dar el permiso para él hacer esas cosas con la licencia de Marvel. Y creo que es lo que consigue Ronnie de manera muy, no sé si sencilla, pero es lo que de alguna manera enriquece mucho sus colecciones, ¿no? Y obviamente estoy seguro que la pop-up va a estar espectacular. O sea, eso me queda así, no tengo duda. Entonces, de hecho, estábamos juntando, pues, para ver si mandábamos a Bit, pero no nos alcanzó. Voy a cubrir el evento. Con todo respeto, la gente puede decir, está bien fácil y que tú demás. Y si tú les dices, está bien, güey, mañana mándame tu propuesta con las dos playeras que tú quisieras ver de Spider-Man, te apuesto que van a caer en un lugar común, en algo que ya todo mundo ha visto. El clásico, es que esperaba más de Ronnie. ¿Qué más te puedes esperar, güey? También no mames. También tienen que pensarlo así, o sea, es alguien que saca una playera de $80. Si lo quieren pensar así, de $80 con una imagen que ya habíamos visto, si ustedes quieren, en máscara de látex, y la vende y las agota de $80, güey. O sea, también es por la visión que él tiene, no nada más es aunque sea a lo mejor en varias, alguna sí, imagen, claro, que ya hayamos visto. Es la visión que él tiene y que tú ya confías en lo que él está haciendo. Sí, totalmente. No, y además, Papu, nosotros estamos viendo lo que se aprobó de la colección. Pero seguramente hay 50 samples más que nunca vamos a ver, ¿no? Tal vez porque, pues, a lo mejor durante la, cuando filtraron, cuando hicieron la selección, pues a lo mejor hay cosas muy cabronas que el mismo Marvel dijo, ¿sabes qué? Esto, sí te quiero mucho, pero esto ya no, ¿no? Porque a lo mejor toca fibras sensibles, por temas de licencias, por 70,000 cosas, porque además Spider-Man es una película que vive entre Marvel y Sony. O sea, Marvel es el dueño de todo, pero a nivel de merch y a nivel de muchas cosas, Sony también tiene poder de decir esto no. Entonces, o sea, igual pasó con Star Wars, solamente igual pasó con los Simpsons. Ahí ¿se acuerdan del suéter de nubes? Y yo les decía, güey, es que para mí el suéter de nubes es algo muy cabrón de los Simpsons. Y Sam decía, güey, es que el suéter del sillón es algo que nunca habíamos visto. O sea, el sillón así solo, eso no existe en ninguna en ningún merch de los Simpsons. O sea, son cositas que vas pensando y dices, güey, pues sí, o sea, pues, es algo que no habíamos visto. Y un suéter de nubecitas, a lo mejor hay 70,000. Pero ese de los Simpsons con esos gráficos, hasta ahí H&M, güey, lo hizo para su colección de Simpsons. Ya ves que les mandé las fotos. Y ahorita vas a H&M y hay cosas de nubecitas como pijamas, si quieres, ¿no? O sea, ese es el tema, que hasta dónde llega la idea de un güey que dijo, pues, ¿por qué nadie ha hecho una playera de nubecitas de los Simpsons? Porque a huevo tiene que venir alguien amarillo. Pues, tiene sus detalles el rol. No vamos a negarlo aquí, ¿no? Y ya saben que aquí lo amamos, así que nunca vamos a hablar mal de él. Tal vez en algún momento, ¿no? Digo, obviamente ha tenido cosas que dices, güey, no te pases de verga, ¿no? O sea, ya, mucho choro. Pero en general, la mayoría de sus ejecuciones son buenas. Yo se les juro que para cuando sacó los 990, los que platicamos, los el B4, B3, el B2, el B1, yo pensé que iba a haber bastante hate, ¿eh? Yo sí dije, güey, pues todo el mundo se le va a ir a la yugular porque, pues, al final es un New Balance con los colores de algo que ya vimos, ¿no? O sea, como que es así de pinche huevón, nomás lo metiste en los 990 porque están de moda. Y la verdad es que no, o sea, mucha gente está hablando muy bien de los pares. Ahora que ya están llegando, la gente
la gente le gustó. Y bueno, ya para... ¿ya? Tenemos un tema ahora sí importante sobre la mesa, ¿no? Que yo creo que a mucha gente le interesa. Y una de las preguntas, Papu, que está así como que teniendo toda la gente así como de qué está pasando en el mundo de los tenis, es el tema de la reventa. ¿Por qué ya no hay pares caros de reventa, Papu? ¿Por qué ya no nos podemos jubilar con un par? Papu, ¿a qué se debe? ¿Por qué ya no puedo ir a vender mis Jordan 2 de Nina Chanel en 10 mil pesos? Bueno, o sea, sí puedo, falta quien me lo compre. Pues, en mi opinión, es porque, una, son demasiados pares los que sacan, pero demasiados, o sea, cada semana, bueno, esta semana, ¿cuántos Jordan 2 tuvimos? 3. En 3 días, 5 días. O sea, a mí se me hace que es tan constante, que ya la gente sí está eligiendo mejor sus batallas. Además de que no son pares limitados, o sea, todos sabemos aquí que si son 100 mil pares no es un par limitado. Limitado o 30 pares, pero 100 mil pares son muchos. Y siento que sí, la gente está eligiendo mejor las batallas, además de que cada vez están subiendo más los precios. Entonces ya no da el margen para que te jubiles con un par. ¿Cuál es el último par que tú recuerdas con el que la gente pudo, pues no jubilarse, pero pudo haber sacado un buen varito? El cualquier Jordan de los últimos de Travis. Ok. Solamente esos. De los demás, pues sí tendrás una ganancia a lo mejor de, en alguno de, no sé, 5 mil pesos o algo así, pero ya son pocos. Ok. Bretón, con todo esto que dice Papu, ¿por qué entonces seguimos viendo cada vez más revendedores? Porque cada vez hay más gente ahí que quiere vender sus cosas y ya ni siquiera hay de dónde sacar dinero. No sé, me parece que tienen esta... Me parece que mucha gente de la joven, de la que quiere entrar a este mundo, se deslumbra mucho por lo que ve en redes, por gente que se ha hecho famosa por revender, güey. Porque creo que ya va más allá del si le ganan 10 mil pesos a un paro, le ganan 500 nada más, sino el también como ya ser populares, güey, ser influyentes. Creo que también ya juega eso, güey. Porque es un hecho que hoy en día, si le pegas a un par de... en el año al que le puedas ganar más de 5 mil pesos, creo que ya es mucho, güey. Pero el mame, güey, de los views en Instagram, en TikTok, güey, de que te sientas famoso por revender, güey, creo que eso juega para algunas personas, no para todas, pero creo que influye mucho en gente nueva, güey, que le está entrando. Y creo que ya lo hemos comentado mucho, el sentido de pertenencia que te da el estar en un tema de moda, güey. Y muchas veces creo que es más fácil entrar, o sea, no quiero demeritar, pero creo que es más fácil ponerte a revender tenis que, por ejemplo, ponerte a crear contenido. Tal vez, creo que algunos así lo pueden ver. Porque igual y para crear contenido la tienes un poquito más difícil, no cualquiera lo logra. Pero creo que revendiendo tenis y haciendo giveaways y regalando cosas como que te haces un poco más famoso. No sé, es mi perspectiva, puedo estar equivocado, pero creo que juega mucho eso también. Ya no es solo el me voy a ganar 10 mil pesos con dos pares de tenis, sino también ya es como el sí, la banda me va a conocer y me voy a hacer un medio famoso. Creo yo que eso juega también. Oye, Vid, cuando hablamos de tiendas de retail, siempre decimos, es que los revendedores son los que provocan los sold outs en las tiendas. Ahora que hay un pequeño como bachecillo en el tema de la reventa, ¿ustedes han visto que las ventas bajan, que se complica cada vez mover ciertos pares? ¿O para ustedes ha sido como todo normal? No, sí se ha... No sé si complicado, pero se ha visto mucho el cambio. Por ejemplo, que tuviéramos algún Jordan 1, algún Dunk en la página online, disponible ahorita, era como de, güey, ¿por qué está pasando esto? Era muy, muy raro. Y ahorita si te vas a la página web, pones Jordan 1 o pones Dunk y te aparecen 5 o 6 modelos. Y hay tallas y el modelo dura días ahí. Sí se agotan y sí al final de cuenta, por ejemplo, cuando subimos un producto, no jala de inicio, o sea, no se vende, no es un sold out inmediato, pero se va a ver como vendiendo a lo largo del día. Al final de cuenta no nos afecta tanto
creo, porque al final el producto se vende sí o sí. Y creo yo que esto beneficia al cliente promedio, que es el que dice, güey, yo compro lo que está disponible. Yo no voy y me formo, yo no me peleo, yo no me hago dinámicas. Yo lo que está disponible lo compro. Entonces creo que esto ayuda mucho al cliente que sí se los pone, porque son productos que puedes meterte en la página y comprar en el momento. No batallas con comprar un producto, cosa que antes era imposible. Pero no creo que nos afecte tan de lleno en este momento, pero sí creo que si no se hace algo por parte de las marcas, va a llegar un punto en el que los modelos se van a estar quedando ya. Ya no se van a mover. Doctor, los amigos de provincia como usted siempre se quejan, ¿no? Es que nosotros nunca podemos participar, es que a nosotros nunca nos llega, es que, en línea los lanzamientos pues, nunca los pone Lost porque pues todo se acaba en tienda. Con lo que comenta Vid, ¿tú crees que la gente de provincia va a tener más oportunidad de agarrar los pares a retail? ¿Tú crees que realmente este tema de la reventa ya llegó a un punto en el que el producto es más caro, cada vez hay más lanzamientos, pero ustedes que no tienen una tienda de energía cerca, ¿para ustedes sí puede resultar benéfico todo esto? Poco, porque francamente creo que lo que llega a provincia ya viene por un revendedor. Y ya escogiste un buen blog de confianza y es el que va a estar recibiendo o comprando esos pares, porque ya aquí no se dan a la tarea de buscarlos en las tiendas en línea. O sea, si alguien ya se casó con la idea de que Adidas solamente va a vender por una rifa digital, que tiene que ser siempre a las 8 de la mañana, o las rifas digitales que hace Nike a las 11 de la mañana, y a esa hora o no tienen tiempo o ya no tienen ganas de esperar a ver una hora que les manden la notificación de que se lo ganaron, creo que ya no tiene mucho sentido. Independientemente de que haya o no stock, que esté disponible en ese momento, si es el par que yo quiero que va a salir mañana, ya mejor lo tengo apalabrado con mi blog y solito va a llegar. Pues voy a pagar 1,000 o 2,000 pesos y no va a tener problema. La mayoría. Habrá quienes sí, tal vez no tengan la disponibilidad de esos 1,000 o 2,000 pesos de más y que puedan tener como un poco más de curia y nos estén escuchando, sepan que ya en las tiendas puede haber una disponibilidad mayor justo por ese dato. Y yo creo que se va a ir como a mitad y mitad. No va a aumentar porque poca gente lo va a seguir viendo. También entendiéndose que ese e-commerce sigue en la duda de si la paquetería se roba mi par, si no me llega el par de verdad, si hay alguna problemática con mi pago, si no voy a tener una respuesta inmediata porque sigo con la desconfianza de la compra, pues van a seguir esos pares ahí en el stock puesto y no lo van a comprar. Con todo esto que platicó, que hemos platicado, o que ustedes han comentado, y sobre todo con el punto de Bretón, ¿creen que el hecho de que baje este tema de la reventa, también con eso se vaya mucha gente que quiso entrar al mundo del sneaker gaming solo para presumir o, como dice Bretón, para intentar ser revendedores de medio tiempo? O sea, ¿creen que lo positivo que vamos a ver es que estos turistas del juego realmente se alejen por un tiempo? Sí, claro. Perdón. No, dale, Vic. Yo creo que eso es parte de las modas y no es la única vez que... O sea, no nos ha pasado nada más una sola vez. Esto ya había pasado antes. Y era lo que ya hemos comentado hace varios programas. No está mal que pase esto de que se ponga de moda, porque al final de cuentas, si trae, por ejemplo, 10,000 personas nuevas, de esas 10,000, con el paso del tiempo, se van yendo muchas y ponle que se quedan de 10, se quedan 5. Y de esos 5, 4 son así súper aficionados. Y de esos 4, 3 deciden sí formarse, deciden sí continuar como con el proceso. Y al final 3 se quedan como fieles a la cultura. No tanto al hype, no tanto a la reventa, sino como a la cultura. Y creo que de esos 3 salimos gente como nosotros, que estamos aquí haciéndolo por mero gusto y por mera pasión a lo que nos gusta. Entonces creo que no está mal, creo que va a pasar eso y creo que ya empezó a pasar. Ya ahorita están quedando algunas personas ahí que revenden,
quien revende ya se está metiendo más de lleno a decir, güey, esto ya es mi trabajo, ya tengo una tienda, ya me dedico a hacer esto. Y creo que ya hay menos niños queriendo comprar pares para vender baratos. Creo que ya ahora sí los pares están quedando y se están yendo con la gente que de verdad los quiere para usarlos. Ahí Viz dio una palabra clave, niños. O sea, empezaron en esto ya con unos precios altos. Era quizás un hobby o un vicio que no era o que no es costeable tan fácil para tantas personas. Y que si bien tú no estás generando de manera propia tu dinero, pues estar estirando la mano para que papi o mami te los esté pagando tampoco es tan fácil. Tampoco ya viste que se pueden revender, lo que estabas platicando hace rato, ya te puedes jubilar con un solo par, ¿no? Ya no puedes sacar ni siquiera quizás el precio real del par para poder jinetear ese dinero y sacar otro par, u otros dos, otros tres, otros cinco. O la inversa, compraste seis pares y ya se te quedaron ahí 6-8 meses y no sube el precio y tú ya debes la tarjeta de todos lados, ya no da para tener esa ya no es redituable. Y entonces los niños son los que se están yendo y van a buscar otra moda y buscarán quizás algún otro punto para poder generar o poder desquitar ese dinero que deben o que no se debe. Los que entraron quizás tarde, que ya generan su propio dinero, que ya tienen una quizás una responsabilidad más clara en cuanto a qué hacer y por qué tomarlo como un hobby para adentrarse dentro de una cultura, comprar un libro para poder entender el por qué tiene hype el Jordan 1, o comprar, quizás meterse un poco más a ver programas en inglés, de otras partes del mundo, ¿no? Los alemanes, el podcast ahí con Complex y todo eso, para entender hacia dónde va un par de tenis, ¿no? ¿Por qué tiene tanto ruido? ¿Por qué hablamos tanto de lo que viene detrás de ese par, de la colección, del lanzamiento? ¿Por qué hace ruido en otros lados y por qué aquí en México no llegan? Creo que ya es gente que va a ir seleccionándose poco a poco y que va a ir quedándose a sentarse un día con nosotros a platicar, ¿sabes? Es que también me parece que es un tema de que tiene dos aristas, por decirlo. Es un tema de cultura, y lo quiero poner entre comillas, y de economía. O sea, hay gente que dice, güey, a mí ya no me da para pagar tanto, ya no quiero gastar tanto. Y hay gente en el lado de que digo de cultura, de que igual y ya saben, o sea, van viendo por dónde le pueden conseguir. O sea, ya se van educando en cuanto a que conocen StockX, empiezan a conocer a más revendedores, y tal vez dicen, no, pues mejor me voy con aquel que me lo da más barato, que este güey que me daba muy caro. O ya sé que son pares que no se acaban. O sea, me parece que juegan estas dos vertientes también en el que caiga un poquito el tema de la reventa. Porque la clientela va a estar. Simplemente creo que va a haber clientela que va a decir, yo ya no gasto tanto, y va a haber clientela que va a decir, yo ya sé cómo gastar. Y para no gastar tanto, ¿no? Creo que también puede ir por ahí. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. Nuestros hábitos de consumo. Es un hecho que nosotros ya estamos comprando menos, ¿no? En general, porque pues obviamente los precios cada vez son más altos y a lo mejor antes comprabas todo lo que salía el fin de semana y ahora pues a lo mejor haces una selección, ¿no? Por lo que decíamos, ¿no? Antes, si te ofrecían el New Balance de por ejemplo, estos de Made in USA, ¿no? A lo mejor antes te dabas el lujo de comprar todos, ¿no? Y decías, ah, sí, ¿cuánto cuesta? Ah, sí, 4,000 pesos, sí, dámelo. Pero ahora que ya cuestan 5,700, pues ya no compras todos, ¿no? A lo mejor dices, este color, güey, sí me gusta mucho y este sí lo compro. Pero también, al menos en mi caso, lo que yo he visto es que ya me dedico a buscar en StockX o en eBay pares que estén por abajo de la media de precio y que sean pares que a lo mejor me gustan mucho y que no llegan a México, ¿no? Volvemos a este tema de buscar fuera por cosas que sean diferentes. Porque lo platicamos con el ASICS de Kiko Costa Enough, ¿no? El Photoblast. Que a lo mejor te cuesta 4,000 pesos, ¿no? Ya en reventa o en StockX. Pero pues sabes que es un par que no llega a México. Es un par que estás pagando pues, realmente el retail, ¿no? De Estados Unidos. Que es un par que pues, es muy bueno, ¿no? Que obviamente es una gran colaboración, etcétera, etcétera, ¿no? Y que pues, si llevas a un Fever, probablemente nadie más traiga, ¿no? Esa es la otra. Ustedes, sus hábitos de consumo,
¿para qué lado? ¿Qué han hecho? O sea, ¿han dejado de comprar todos estos nuevos releases? ¿Han buscado cosas viejas que dejaron pasar? ¿Han buscado cosas que no llegan a México? ¿O simplemente ya como que hay un poquito de hartazgo y dicen, güey, solo lo que llega a México, solo a retail y sin esforzarme? Papu. Yo estoy poniendo bits ahí en StockX, a ver si alguno cae a buen precio. Ahí tengo como 50. Que si me caían los 50 al mismo tiempo no sé qué haría. Pero digo, o sea, son pares que pues que sí tengo muchas ganas de tenerlos, ¿no? Una. Dos, lo que llega a México, pues ya más bien como que le voy tanteando y digo, bueno, este sí, no, mejor no, porque va a salir tal. Mejor veo si tengo suerte en ese. Si no tengo suerte, pues no pasa nada. Lo dejo pasar. Pero pues ya no es comprar nada más así. Me gusta, lo compro, me gusta, lo compro. Porque pues no te da, güey, para hacer eso. Y si tienes la posibilidad de conseguir pares, que a lo mejor son están más cabrones, que no llegan a México, dices, bueno, pues le voy a intentar por allá. Me parece buena idea las dos, ¿no? Que compren nada más lo que llega a México, que busquen otras cosas, que no paguen reventa, me parece bien. Pero pues no sé ustedes, amigos. No sé, o sea, mi yo interno compulsivo acumulador quisiera comprar todo. La verdad es que sí, a veces quisiera poder comprar todo, pero también ya yo personalmente ya me guío un poquito más como por, ya no quiero traer lo que todos traen, ¿sabes? O sea, ya también ya me fijo más en, pues en cosas que igual y no cualquiera en México puede tener. Pero yo ya me guío más un poquito por eso. Últimamente como que he pensado así como de solamente cosas más como lo de kit, ¿no? Por ejemplo, que yo me he hecho fan de todo lo que tiene que ver con kit. Y yo prefiero traer esos pares que tal vez comprar pues un Gucci de Adidas, ¿no? ¿Sabes? O sea, es muy bonito y lo que sí quisiera tener uno, pero también como que ya me guío más por, pues no diría exclusividad, porque pues por ahí está el placer, ¿no? Que te los puede conseguir. O sea, no es imposible conseguirlos, pero así como por cositas que igual y no cualquiera topa o no cualquiera puede tener. Yo así me guío un poquito más y también es un tema pues de economía, de que no te da ya para comprar todo. La verdad es que está complicado y si a eso le sumas que el par que todos quieren, el par que yo quiero que llega aquí muchas veces es el que todos quieren, pues si es difícil conseguirlo, pues también ya obsesionarse y querer pagar 30 mil pesos en renta por tenerlo, pues ya no. Ya no voy yo en esta liga. Ya no lo hace uno. Uh-huh. Oye, pero ¿te acuerdas de cuál fue el último par que te frustró, entre comillas, no haber conseguido? Que haya llegado y que tú digas, güey, o sea, no lo conseguí y que te haya enojado. Me frustra cuando no pude conseguir los de Travis. Esos me frustran un poquito. Porque si digo, chale, sí me gustaría tenerlos, pero creo que esos han sido los. Por ejemplo, el Travis Low, el Fragment. Me frustró un poquito no haberlo conseguido, pero entendí que era muy difícil conseguirlo, güey, porque hay mucha gente en la lista arriba antes de que yo pueda tener siquiera la posibilidad de tener uno, ¿no? Pero así uno que yo me haya sentido mal, ay, no me acuerdo. Debe de haber sido alguno con el chillé ahí en el grupo que me quejé o algo, que fue de las últimas veces que ya les dije, ya a partir de ahora ya no me voy a quejar, ya lo que consiga es bien y si no, no. Pero no recuerdo cuál haya sido. Okay. Pero no estabas dispuesto a pagar en reventa. Dijiste, no. Bueno, pues sí me enojó, pero vaya. No. Que por ejemplo, con el... ¿Cuál fue el último que dije? No me importa, lo pago en reventa. Debe de haber sido... No sé, pero tal vez... Por ejemplo, si los Air Max de Travis hubieran estado más limitados, eso sí hubiera dicho, creo que sí... me animo a pagar reventa. Creo que ese hubiera sido alguno, pero sí, ya tiene rato que así como que ya solté eso de frustrarme por los pares, ya si los consigo bien, si no, pues ya animo. Sí, correcto. ¿Tú, Vid? ¿Has cambiado tu manera de consumir tenis? Sí, pero ya tiene mucho tiempo. Yo solamente compro lo que llega a Lost y lo que me dejan comprar. Si no llega Lost y no me dejan comprarlo, no lo busco después en reventa. Me pesa mucho pagar los pares incluso en retail.
y pensar en pagar reventa no me gusta. También creo que eso me ha ayudado a que no ando comprando como de todo y que me enfoco nada más en pares que sí me gustaría tener. También me ha enseñado a que si un par me gusta, lo pido. O sea, no hay de que si pido este, luego no me dan a que... Güey, lo que me gusta, lo pido. Y lo que me vayan a dar, me van a dar. Entonces, pues eso. No me frustra conseguir los pares porque no me gusta andar viendo qué pares salieron ya y qué sí quiero conseguir. O sea, es lo quiero y si se consigue, chido. Si no, ya, next. Porque va a haber más pares siempre. Y se me hace como que el detenerte por un par es como innecesario. Y creo que por estos Air Max de Travis, me frustró no tenerlos. No por el par y no por no tenerlos, sino por el decir, güey, todos tuvieron, ¿sabes? O todo, para todos hubo. Y el hecho de que no me haya tocado un par, me hace sentir como excluido del grupo. Solo por eso. La verdad es que el par me gustaba y estaba bonito. O sea, hubiera estado chido conseguirlo, pero no lo conseguí, no pasó nada. Más bien fue la acción de decir, güey, para ti no hubo. Eso sí fue lo que dije. Pero no me detiene un par, pues. Es lo que alcance, lo que está chido, lo que veo, lo que puedo conseguir barato. Y ya. Este par, la verdad es que la manera en la que lo conseguí fue de una manera muy especial. Ahí luego les platicaré. Pero sí me hizo sentir como, no solamente como qué chido que lo conseguí, sino el cómo lo conseguí fue como de, ah, güey, muchas gracias por todo y me sentí como muy querido. Todos queremos uno. Sí. Usted, doctor, usted ni compra, ¿no? Nos vale ver. Escucho mucha madurez de su parte, ¿eh? Creo que si nos echáramos atrás hacia un programa de hace 2 años, creo que sí nos sorprenderíamos de cómo nuestro yo compulsivo y consumidor se estaría riendo de esta persona que estamos ahorita frente a la cámara. Pero qué bueno, digo, creo que sí es complicado. La alza de precios sí nos ha llevado bastante bastante peso en esto de comprar cada lanzamiento. Y también la forma en la que las marcas han estado pues llegando cada vez con más y más y más pares, ¿no? Lo platicábamos hace poco de no puede ser posible que de repente cada semana, y aparte el de media semana, más aparte el par que todos vienen queriendo de que va a salir en kit, más el que suelta quizás Europa, más el chance de que viene una rifa digital de sorpresa, y que ya se te juntaban de repente en una quincena 30, 40 mil pesos solo por 4 pares. Era de dude, ¿quién puede con eso, no? Habrá quien lo logre, habrá quien no, y también pues entendiendo que la situación de entender prioridades, o sea, fuera del consumismo es de, oye, pues si también voy a querer una casa, un coche, pañales, línea por otro lado, eso también te frena. Exacto, te frena mucho. Y pues yo sigo con la línea del año pasado, o sea, buscar pares por debajo de 3 mil pesos. Y creo que, he logrado muy buenos deals con los que he comprado hasta ahora. Me sigue frustrando mucho no tener pares, por ejemplo, el de Concepts. O sea, como bien dice Vid, igual hubo para aventar para todos y que no pudiera yo en ese momento poder disponer de esos 3,800 pesos porque se estaba planeando otra cosa, pues era como de, voy a estar excluido, ¿sabes? O sea, más que no tener el par es eso, es de, güey, todo lo tienen... Mis amigos lo tienen, el grupo lo tiene, ¿por qué yo no? No voy a pertenecer. Pero lo tienes que ir digiriendo y tratar de volarlo un poco, ¿no? Creo que el último par con el que sí estuve dispuesto a pagar los 18 mil pesos de reventa que era, creo que fue el Off-White de UNC, que también hubo para aventar para todos lados, con lo del Hotel Lost, con todas las dinámicas que hubo, porque hubo muchos pares. Pagaste reventa por el WebRunner. Pero solo pagué 10. ¿Pagaste 12? No, pagué 10. Ahí está el cangrejo, saludos. Sí, por ejemplo, ese lo pagué. Tenía yo la disponibilidad de mi dinero para hacerlo sin bronca. De hecho, Mariana me hace burla mucho de un Human Race. E igual me lo ensartaron en 10 y a la reventa solamente pude sacarle 5 o 6.
porque nunca me lo puse, güey. Y fue de, ya llévatelo, es de tu número. Tenía el dinero, estaba ahí, era acumular por acumular, llévatelo. Y pues aprendes de esas batallas perdidas, ¿no? Empiezas a juntar más y más experiencia, empiezas a entender qué pares sí puedes costear y qué no, y también a poder darle una selección. Por ejemplo, a mí me sorprende escuchar eso de Bit, porque ves su muro y dices, dude, ¿de verdad todo eso ha sido lo que ha traído Lost? O sea, es sorpresa de buen pedo, ¿no? Decir, ay, cabrón, todo eso está bien chingón. O sea, si vemos el muro de Bretón, que es, no es ni una tercera parte de lo que tiene, y también te quedas de, dude, qué buenos pares, güey. O sea, qué chingón. Cuando hacíamos el programa en el cuarto de tenis en tu casa, Román, o sea, ver el acomodo de todo lo que se puso, dices, damn, ¿no? O sea, que para decir, estoy comprando o solo estoy seleccionando lo que a mí me gusta, dices, no mames, está bien perro. Sí, ves la finca del papu. Sí, güey, pero esto que ves aquí atrás es de 7 años, no es de un año, claro, güey. Obviamente, sí, empiezas a depurar el gusto, güey. Y esa depuración no solamente va... Esa depuración no solamente lleva el gusto de lo, o sea, del par que quieres porque estás esperando, sino también de lo que has platicado tú, Breton, de oye, de repente yo iba a los outlets a comprar todos los Air Max posibles y me los llevaba todos. Sí, ese es el Master of Outlet. Entonces era de empezarlo así, ¿no? Escuchar hablar al papu y que todos los días creo que me da el mismo consejo de, güey, ¿para qué compras a lo pendejo? Aguántate y mejor no compres ese y espérate a comprar al otro. Porque pues sí, es de, oye, me gusta este y está a buen precio y creo que sí lo voy a poder costear. Y no, te frenas, te esperas, aguantas un ratito más y viene una buena recompensa. No, pues está bien. Sí. Pero la verdad es que la situación, yo creo que, además todavía no hemos tocado fondo, ¿no? Creo que se vienen tiempos complicados, ¿no? Va a haber una recesión económica, todo el mundo lo sabe. El tema es cuándo y en qué dimensiones, ¿no? Es un tema que va más allá del tipo de cambio. Es un tema que va más allá de que no haya producción. Es un tema de que, como lo estamos viendo con New Balance incluso, ¿no? De que las marcas quieren hoy aprovechar, ¿no? Esta circunstancia del mercado y tratar de explotar lo más que pueda, pues, todo el tipo de producto, ¿no? Tenemos 2 o 3 lanzamientos por semana, ¿no? Y hay veces en que se juntan en un día 3 o 4, ¿no? Creo que lo de Travis, Jaquemus y no me acuerdo qué otra cosa, son casi el mismo día. O sea, hay como 2 o 3 días de diferencia. Entonces, eso también creo que limita mucho al consumidor. Me parece muy gracioso ahorita que tocaste ese tema de que todos sabemos que había una recesión económica, güey. Y de repente vemos un lanzamiento de ellas por Gucci de un tenis que vale 17 mil pesos, güey. O un Louis Vuitton por Nike que vale 250 mil pesos, güey, es así como que dices, güey, ¿en qué momento, güey? O sea, ¿qué tan dividida está la riqueza en el mundo? Que hay gente que es extremadamente pobre, y hay gente que es extremadamente rica y que la recesión le va a hacer lo que el viento a Juárez, güey, ¿sabes? O sea, es muy... Digo, es un tema ya más profundo ya de otras cosas, pero es gracioso. Sí, digo, el rico siempre va a ser rico, ¿no? A menos que sea Elon Musk, que vende humo y que ya no te alcanza para comprar Twitter, pero... Realmente el rico siempre va a ser rico y creo que aquí el tema es que son pares que ahorita, por ejemplo, el Adidas por Gucci, ¿no? O sea, digo, pero tú y yo sabemos que son pares que a lo mejor hace 3 años los hubiéramos comprado sin ningún problema, ¿no? Y no es un tema solo de dinero, es un tema de que en la calentura de decir quiero este par, lo hubiera comprado. Sí, los hubiéramos comprado sin problema, pero no hubieran costado 17 mil tampoco. A lo mejor sí, y hubiéramos dicho, no importa. Es una 10 por Gucci, ¿no? O sea, como que en ese momento hubiéramos dicho, ah, sí, a huevo, ¿no? Ya después vemos cómo lo pagamos. Incluso el Air Force One, digo, porque lo platicamos del Dior. Del Dior dijimos, a mí me lo ofrecen a retail y aunque cueste 40 mil pesos lo voy a comprar, ¿no? Igual del Air Force, o sea, a mí me llegan y me dicen, oye, el Air Force de Louis Vuitton te lo ofrezco a retail, cuesta 60 mil pesos, lo voy a comprar. El tema es que, pues lo vas a comprar porque sabes que en algún momento puedes venderlo y recuperar esa inversión, ¿no? Pues, o sea, sí es un tema de que a lo mejor ya los padres son más caros y lo que tú quieras, pero también es un tema de que ya dices, güey, no voy a desvivir por un par de tenis, ¿no? Ni me voy a poner a gastar.
por lo que decimos, o sea, porque realmente el Gucci de Adidas es no comprar 3 Yeezys en el año, ¿sabes? O como están las cosas, no comprar New Balance. O no comprar 2 o 3 pares, pero pues esos 17,000 los prefieres repartidos en 3 pares a tenerlos en uno solo, ¿no? O sea, digamos, no es un tema de dinero, es un tema de verdad voy a dejar pasar estos 3 por comprar solo una vez por Gucci, que a lo mejor ni siquiera me encanta, o sea, que ni siquiera me llena. Creo que eso también es un punto que vemos tantos lanzamientos que ya es muy difícil que uno de verdad te emocione, ¿no? A mí, por ejemplo, esto de Kit, yo estoy seguro que en algún momento, que no sé, hace 2 años, me hubiera desencantado y yo, a mí me hubiera valido y hubiera pagado reventa por los 4 pares. Ahorita, pues no he conseguido el B1. Ahí tengo mi Beat en StockX. Si algún día me lo aceptan, chido. Y qué padre, voy a completar el set. Pero ya no es algo que me obsesiona, ¿sabes? Ya no es así como de, güey, me falta este par, lo necesito. Entonces ya es algo como que puedes dejar pasar, ¿no? Entonces, creo que parte es la madurez que comenta el Doc. Pero también parte es que, pues ya también has acumulado tanto durante tantos años. Y dices, güey, ya ni me caben. ¿Para qué? ¿No? O sea, ni los voy a usar. O los voy a tener ahí guardados. No, los voy a usar una vez y nunca más los voy a volver a ver. Entonces, pues sí, algo hay de eso, pero bueno, el chiste es que pues vienen tiempos complicados, los pares van a seguir subiendo de precio, la reventa pues va a seguir cayendo y eso pues tampoco es bueno, porque pues de alguna manera son los que sustentan de alguna forma el hecho de comprar y tener tenis, ¿no? Porque muchos lo ven como inversión, ¿no? Dices, ah, pues voy a comprar estos Jordan 1, porque sé que en 5 o 6 años van a valer mucho más. Entonces, pues vamos a ver qué pasa. Lo que sí sabemos es que, pues, todavía este año vamos a ver muchísimos lanzamientos, el año que entra vamos a ver muchísimos lanzamientos, porque 2023, y pues ya, vamos a ver qué pasa. Pero creo que fue un tema interesante. Que la gente nos deje qué opina también, ahí en los comentarios. Claro, que nos digan, por qué mis chiquiduros, por qué ya no les da para el Chesco. Ya ni eso. Pero bueno, vámonos. Doctor, despídase ya. De nuevo, que me agrada mucho escucharlos madurar y verlos florecer, mis amiguitos. Cuídense mucho. Ya saben, escriban aquí debajo del programa y pongan ustedes qué opinan, ¿no? ¿Qué piensan de esto y si también han madurado o no. O van a seguir derrochando todo a chingar a su madre, ¿sale? Ya saben, PPMTZ007. Kirdit. Amigos, gracias por vernos. Nos vemos ahora sí el próximo martes ahí en un cover. Ahora sí ya llega Ruso. Martes 8 p.m. más o menos. Y estamos en Facebook como Un Cover Sneakers. Un saludo también a la gente de New Balance de acá de Plaza Galerías. No sé si nos ven, pero si nos ven, chulada de atención, chulada de gente. Les mando un saludo. Y a los andares, nos da igual. Y síganme como @kitbit ahí en Instagram. Yo también quiero 2012 R. Alberto Bretón. Todos queremos New Balance. El Papu primero. Ah, perdón, Papu. Pues gracias amigos por vernos, por escucharnos. Ya saben, hoy en la noche, chismecito rico, si se quieren enterar cómo compró su par Beat, ahí nos lo va a contar. Y si no nos lo cuenta, se los cuento yo. Nos pueden seguir en TikTok, ya saben, en TikTok. Ahí vamos a estar subiendo contenido. Sigan utilizando el hashtag los de los tenis en Instagram, así y menciónennos en sus fotos para hacer una fina selección, como cada domingo, y aparezcan en las mejores 5 de los tenis. Ya saben, se quedan en un highlight, igual lo subimos a TikTok. A mí me pueden seguir como @yosoypowell. No sé si se me olvidó algo, pero si se me olvidó algo, pues ya. Nos vemos hoy en la noche y ahí se los digo. Un beso, amigos. Bretoncito, ahora sí. Gracias, amigos, por vernos, por escucharnos una semana más. Espero les haya gustado el programa de hoy. Como ya lo dijo el Papu, sigan utilizando el hashtag. Atentos a toda la programación en las distintas redes de los de los tenis. Y acuérdense que tenemos activa nuestra promoción del top 5 de los tenis de medio año. Esta semana a ver si ya empezamos a subir los nuestros para que los vean y sigan participando. Por ahí ya hubo algún beneficio para alguno de nuestros seguidores del exclusivo que pronto van a poder estar viendo.
porque el premio va a estar bueno, confíen en nosotros, los premios del top 5 de medio año les van a gustar, y pues nada, igual atentos a lo que se viene para Sneaker Fever, así que ahí se las dejo así, nada más participen, toda la dinámica está publicada en Instagram, vamos a estar compartiendo el post esta semana también para que no se les olvide, máximo respeto y saludos a todos los del Discord, y nada, a mí me pueden seguir en @bretomen7 y por acá nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. A mí síganme en @edgarroman12. Muchas gracias a Erosa, que nos apoyó el fin de semana para... Erosa tiene la exclusiva de la próxima colaboración de los de los tenis, de la cual vamos a estar hablando más adelante. ¿Qué? ¿Quieres decir algo, Bretón? No, nada. No tiene la exclusiva, ya la tiene él. Sí, por eso, él ya tiene ya la exclusiva. Él ya la vio, ya la probó. Entonces ya esperemos darles más información próximamente. No pienses mal, papá, estamos hablando de la colaboración. Entonces, ya la probó. Sí, yo sé, yo sé. Sí, ya, sí, la también. La próxima, yo creo que en un par de semanas ya les vamos a poder contar bien y vamos a poder subir las fotos y demás que hicimos. Igual es la conferencia de prensa esta semana de Sneaker Fever, entonces les vamos a traer todos los detalles sobre el evento. Vayan comprando su boleto, es lo único que les puedo decir, vayan comprándolo porque pues sí hay mucha gente interesada y sabemos que la mayoría de la gente llega y compra, pero en el caso de Fever, para evitar filas, lo mejor es comprarles ahorita su boleto. Toda la gente que vaya a venir del extranjero y del interior de la República, que preguntan, ¿qué días valen la pena? Pues los dos valen la pena, por eso hay 2 días, porque los dos valen la pena. Pero si quieren uno solo, pues obviamente el sábado, ¿no? Porque es cuando solamente van a ver más cosas. Y pues nada, No Hype, lanzamos el de Seba 3D, viene el de Brendan Don, Poxte se va de vacaciones, entonces yo creo que hasta poco antes del Fever vamos a regresar. Y pues nada, nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Los de los Tenis Podcast.